ya entonces con nuestro programa, Bianca, y te quiero contar que justamente el evento de inauguración del tercer Festival de Cine de la Orquídea en Cuenca fue transmitido por la señal de Telerama. En la alfombra roja del evento desfilaron artistas, actores, productores, en fin, figuras que nos honraron con su presencia en este festival. Así es, vamos a ver todos los pormenores porque nosotros aquí en Telerama tenemos toda la información. Vamos a ver. La ceremonia inaugural del tercer Festival de Cine La Orquídea Cuenca inició con un performance musical a cargo de Nanda Buenaño y el Arte Ensamble Orquesta Sinfónica Juvenil de Cuenca. Luego de un video de los films participantes, hicieron su entrada los maestros de ceremonias. Marisol Romero, actriz y conductora ecuatoriana, junto a Manolo Cardona, actor colombiano. El prefecto de la SUAI, Paul Carrasco, dio la bienvenida a los visitantes y expresó los motivos de su decisión de apoyar el cine desde su posición. Nada nos va a vencer ante un sueño. Verle a Cuenca convertida en la capital cultural de Latinoamérica y en la capital cultural real del Ecuador. Se expusieron cortos de las películas que compiten en las diferentes categorías, hasta que llegó el momento del plato fuerte de la noche, la exhibición de la película Europa Report. Mankind. I would hope we keep looking for the answers to those really tough questions. Who are we? Where do we come from? Así este festival de cine inició y desde el sábado todos los ciudadanos pueden disfrutar de los distintos films que se proyectan en varios teatros de la ciudad, todo de manera gratuita. Un acontecimiento que sin duda regocija a los cuencanos y a quienes visitan esta ciudad que siempre se ha caracterizado como un pilar del arte y la cultura.